Esa expresión se refiere al lago de fuego. No necesariamente hay que poner aquí el vocablo tinieblas para darse cuenta de qué se refiere al infierno. Al lago de fuego. Bueno, infierno en latín. El Hades y después del Hades, el lago, bueno, dos cosas aquí. Dice aquí, puesto que, pues para estos no hay sino una horrenda expectación de juicio. Eso lo dijo Pablo y se lo dijo a verdaderos creyentes, como esta persona admite. No, Bing no, porque Bing y Robertson dicen que no son creyentes. Lo vamos a ver. Yo pongo aquí y se los demuestro. No son creyentes. Por lo tanto, el versículo 6 sí se refiere, según ellos y según la Biblia, al lago de fuego. Esta persona no puede decir que el versículo 6 se refiere al lago de fuego, como vamos a ver ahora de inmediato. Porque claro, si son cristianos, no va a hallar a cristianos en el lago de fuego, porque él piensa que no, que la salvación no se puede dejar de alcanzar. Y resulta que la Biblia lo afirma por todas partes. Lo afirma, lo afirma. Bueno, sigo leyendo aquí. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Ese vocablo fuego es una referencia directa. Como ya les he dicho en los vídeos pasados, bueno, si se cortan los vídeos, ¿no? En este mismo vídeo o el pasado, que esa expresión se refiere al lago de fuego. No necesariamente hay que poner aquí el vocablo tinieblas para darse cuenta de qué se refiere al infierno. Al lago de fuego. Bueno, infierno en latín. El Hades y después del Hades, bueno, dos cosas aquí Bueno, con respecto. es que la exegesis lo exige, ¿no? Que estos creyentes, a los que se le dirigen estas palabras en Hebreos 10 y Juan 15, 2, insisten en ser rebeldes. Dice, no, no, es que estas personas, estos cristianos son rebeldes e insisten, quieren ser rebeldes, y el Señor no le queda otro remedio que, bueno, dejarlos. Supuestamente, pero no es eso. Están Una horrenda horrenda figura. expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y Pablo pone esas palabras amenazantes. Aquí no valen medias tintas, señores. Pero la mayoría de ellos, que conocían la salvación en Cristo Jesús, y Pablo les dice, les pone al lado del juicio que le espera. O les espera a los incrédulos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y horrenda cosa, sí, es caer en las manos del Dios vivo. Y Pablo les cita ese juicio. Les habla de ese juicio que Dios hará a los adversarios del Evangelio y de Dios. Pero esta persona dice que no, que no pasa nada, son auténticos cristianos, Dios mío. Pero si el mismo versículo 27 lo está diciendo. Horrenda cosa. Pablo les advierte del juicio que les puede caer a ellos, que es el mismo que le va a caer a los adversarios. Dice, no, no pasa nada. No se trata de nada malo, no se asusten. Lo dice aquí, 26, 27, 28, 29, donde se habla de un juicio, donde la sangre de Cristo es pisoteada, el Espíritu Santo es violentado. Y todo eso dicho acerca de lo que le va a pasar a los adversarios en un juicio de condenación en el lago de fuego, donde Pablo está haciendo que aquellos hebreos dirijan su mirada hacia esos juicios. Ese señor viene y dice No, bueno. que entra de lleno en un pecado voluntario. Es un creyente que se aparta, interrumpe la comunión con Cristo, por lo que no lleva fruto. Una simple observación imparcial, dice, permite definirse en esta posición, es decir, una advertencia solemne para quienes están en Cristo. Esto es para auténticos creyentes, lo dice, lo considera, esta persona considera. Claro, ustedes entran en un conflicto porque después ven a otros calvinistas que dicen que no eran verdaderos creyentes. Y claro, dicen, bueno, ¿en qué quedamos por fin? Claro. Por eso siempre les digo, lean la Biblia y créanla tal cual está, porque así se equivocarán menos, con la garantía de que van a serle fiel al Señor y van a obtener amplia y generosa entrada. Bueno, retomo aquí la lectura, el pecado voluntario. Indudablemente, haber recibido todo cuanto es preciso para llevar fruto y negarse a llevarlo supone un acto de rebeldía voluntaria contra Dios.
nada menos, levantando el puño contra Dios, pero los considera creyentes, que no pasa nada. Al final no va a pasar nada. No se van a condenar ni va a pasar nada. Pero, hay un pero. En este caso, hay barreras teológicas, ya lo dijo. ¿Cuáles son las barreras? Cuando en el texto griego no hay barreras. Mi estimado, no hay barreras. Pero usted lo reconoce. Yo sé por qué. Conocemos las... Hay barreras teológicas. ¿Dónde están esas barreras? Las barreras de la doctrina de su denominación. No del texto griego. No de la doctrina bíblica. No de la exégesis bíblica. La exégesis bíblica no ofrece una barrera teológica. ¿La barrera teológica dónde están? Las barreras teológicas en las denominaciones. Y por inservible. Esa es una figura del Antiguo Testamento. Sigo en esto. La evaluación del contexto 15.5.6 exige una traducción conforme a la primera acepción, es decir, levantar. ¿Y qué hace? Inteligentemente va al versículo 6 porque sabe que el versículo 6 le va a negar el 2. Porque el versículo 6 dice que lo arranca y lo echa en las tinieblas de afuera. No usa el vocablo tiniebla porque no siempre se usa la palabra tiniebla, pero se usa cortar, echar en el fuego y arder. Y otras veces agregan alguna frase, como veremos en esta serie de vídeos, agrega la frase fuera, tinieblas de afuera. Pero claro, se da cuenta de que el versículo 6 le va a negar el 2, directamente va al 6. ¿Y qué hace? Dice, no, el 6 no está diciendo, no está hablando de eso, está hablando del sufrimiento del cristiano. Lo cambiaron por un purgatorio. De allí que hace año y medio, cuando yo dije...